Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión, con nuestra cuarta emisión, que está enfocada a uno de los aspectos disciplinares de la Facultad de Arquitectura. A lo largo de los tres programas anteriores, hemos ido revisando las diferentes disciplinas de la arquitectura y del diseño industrial, de cara a cara con los principales exponentes que están en el ámbito profesional. En esta ocasión, la tercera de las licenciaturas que se imparten en la facultad es la del urbanismo, y justamente vamos a abordar este tema tan interesante con destacadísimos personajes, arquitectos, urbanistas también, que han influido en la vida pública de nuestras ciudades. Sean ustedes bienvenidos. Pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, arquitecto Francisco Covarrubias. ¿Qué tal? Seas bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Iván. Es un privilegio estar contigo en este programa. No, al contrario, y realmente es un honor para nosotros tenerte a ti. Yo te conozco en el ámbito académico, pero sin duda reconozco toda la trayectoria que has tenido a lo largo del urbanismo mexicano y de la arquitectura, desde luego. Pues muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Recuerden ustedes que este es un programa en vivo. Estamos por Canal 22, pero ustedes también pueden seguirnos por Mirador Universitario, por internet. Es www.qaed.unam.mirador. Nos pueden seguir por internet y desde luego agradeceremos mucho que además nos manden correos electrónicos. Al ser un programa en vivo nos permite además contestarle a sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas, y esto finalmente enriquece también nuestro programa. Nos pueden también hablar a los teléfonos que han ido apareciendo en pantalla para hacer más rica justamente esta experiencia del urbanismo. Y pues bueno, vamos a iniciar con este maravilloso tema. El urbanismo es una dimensión que no se puede evadir. Todos vivimos en ciudades y todos de alguna manera sufrimos o gozamos las ciudades. Aparecerá en pantalla el objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión está enfocado justamente a divulgar el papel central que han tenido los egresados de la carrera de arquitectura y de urbanismo en el campo profesional, porque recuerden que en un principio no existía la carrera del urbanismo. Y entonces los que se abordaban este tema eran arquitectos. Afortunadamente, desde hace casi 25 años ya existe la carrera del urbanismo en nuestra Facultad de Arquitectura de la UNAM, con lo cual ahora ya, además de arquitectos, se han sumado profesionistas que específicamente se han formado para enfrentar este complejo y serio problema que es la dimensión urbana de los habitantes. ¿No es así, Francisco? Así es. Yo creo que la dimensión urbana tiene muchas magnitudes. He tenido, a Dios gracias, la oportunidad
de ver la escala nacional, tanto en el desarrollo urbano como en la vivienda. Algunos elementos de escala, digamos, regional, que son muy importantes. Otros de escala metropolitana. A veces escalas más pequeñas, como las delegaciones o los municipios. Y en ocasiones proyectos concretos más hacia el diseño. Es decir, el urbanismo tiene esta posibilidad de trabajar en escalas en donde van variando las condiciones económicas y sociales y las prioridades de aquello en lo que se debe planear. Esto considero que es muy importante porque los amigos que nos siguen por televisión a veces se dan cuenta en nuestra vida diaria pues que un problema urbano pues es común, es decir, no saben a veces que una problemática de la basura o una problemática de una vialidad o una problemática de una nueva intervención de mayor profundidad pues responde a niveles distintos. No es lo mismo los temas urbanos que aborda el municipio que los temas urbanos a nivel federal. Tú has tenido una importante participación desde la fundación del Instituto Auris. Este instituto, digamos, fue un paradigma y desde entonces pues generó una importante lucha. Yo participé con un grupo muy interesante, con el doctor Gregorio Wallner, con Roberto Ivanchutz, con Luis Sánchez de Carmona, en el Instituto Auris, que fue creado en 1970. Ahí empezamos a trabajar en diferentes líneas. Te voy a comentar algunas de las que a mí me tocaron. Por una parte, teníamos un gran problema, que era la regularización de Ciudad Nezahualcóyotl. Ciudad Nezahualcóyotl amenazaba con ser el asentamiento humano irregular más grande del mundo. Había sido sujeto de procesos de irregularidad en donde se le habían vendido a la gente terrenos del exvaso de Texcoco y que en 6 años, de 64 a 70, alcanzó una población de casi 500 mil habitantes. Entonces fue necesario establecer un gran programa, primero para regularizarles la tenencia de la tierra, es decir, que tuvieran la certidumbre de que la tierra era de ellos, para que pudieran realizar sus procesos de vivienda. Fue necesario crear un municipio. Nezahualcóyotl antes era parte del municipio de Chimalhuacán y a partir de ahí hubo una dinámica para dotar de infraestructura los grandes cárcamos que evitaron las inundaciones y empezamos a aprender en algo muy importante, lo que es el proceso popular de vivienda, es decir, cómo la gente autoconstruía, autoproducía su vivienda y la iba construyendo cuartito por cuartito, comprando las varillas por docena, el cemento por saco o los tabiques por ciento, y iba haciendo un cuarto y luego otro cuarto. De tal manera que en esa llegó a tener cerca de 2 millones de habitantes. En 240 mil lotes. Realmente casi una ciudad. Una ciudad más grande, que muchas en el interior ciudades del país. Claro. En ese momento estamos hablando de los 70s. Uh-huh. Y a partir de ese proceso de regularización, se tomó cierta conciencia de la necesidad de ordenar de mejor manera. Ahí tenemos una imagen justamente de cómo era en esa época, con todavía una convivencia de la zona de agua con la zona de tierra. Pero se tomó una cierta conciencia de que teníamos que ordenar el área metropolitana. Hicimos en 1972, tuvimos el privilegio de hacer una primera visión de qué iba a ser el crecimiento metropolitano. Aquí hay una imagen a continuación que la ilustra, en donde podemos ver que en 70... incluso era tal el crecimiento metropolitano que eran más los que llegaban que los que nacían. Y temíamos que el crecimiento de la ciudad pues llegara a tener una dimensión tal que ahorita estaríamos en 28 millones de habitantes en este Valle de Lágrimas, digamos, de México. Si no se hubieran hecho estas acciones. Si no se hubieran hecho estas acciones, que luego comentaremos, como la de Ciudades Medias, que a mi juicio fue muy relevante.
Ahora que tú mencionas el ejemplo de Ciudad Nezahualcóyotl, también en Ecatepec, es decir, todas estas conurbaciones de áreas metropolitanas, y tú mencionas el problema de la vivienda. Esto significa, a mi entender, que no es posible abordar el urbanismo sin introducirse al complejo ámbito de la vivienda. Te digo porque tú has tenido una participación muy importante en la vivienda, justamente. Yo creo que la vivienda es muy importante. A mí me tocó, bueno, quisiera terminar esta parte metropolitana diciendo que lo que buscábamos era una estructura de coordinación federalista entre el Estado y el Distrito Federal, una serie de programas de orden conjuntos y un patrón de crecimiento mutuamente acordado, al mismo tiempo que buscar también la reducción del crecimiento de la Ciudad de México, creando otros polos fuera de ella. Ahí están apareciendo en pantalla, ¿no? Mira, del lado izquierdo tenemos lo que era la mancha urbana, ya es un plano de 70, lo busqué de 70, es lo que en 1970 pensábamos que era el área metropolitana, y el del lado derecho es lo que se pensaba con 28 millones de habitantes el Valle de México para el año 2000, en vez de los 18 que tuvo, ¿no? Uh-huh. La siguiente, por favor. Bueno, lo que tú comentabas de la vivienda, yo creo que estos eran los objetivos: la necesidad de una estructura de coordinación, la necesidad de un patrón de crecimiento mutuamente acordado y la reducción de los volúmenes de migración, haciendo que otras ciudades crecieran. De hecho, ha crecido por mucho tiempo, creció más el área conurbada que de la Ciudad de México. Así es. Uh-huh. Las tasas de crecimiento llegaron a ser del 7% y nos duplicábamos cada 10 años. Uh-huh. Posteriormente, tuve oportunidad de colaborar en la SAOP a cargo de don Pedro Ramírez Vázquez como director del área de vivienda. Y ahí hicimos el Programa Nacional de Vivienda. ¿Qué fue el primero? Había un antecedente en 1964 de un planteamiento que hizo el arquitecto Félix Sánchez Bailón, pero el primer plan de vivienda, el primer programa de vivienda se hizo en 76. De ese Programa Nacional de Vivienda hay varias cuestiones muy importantes. Primero, buscábamos cómo coordinar a los diferentes institutos. Ya se había creado Infonavit, Foviste, Fobi, y buscamos cómo generar alternativas para los grupos de menores ingresos. Entonces se creó FONAPO, que fue una nueva institución y que tenía esa dirección. Y teníamos además dos vertientes muy importantes: la vertiente de vivienda nueva y la vertiente de mejoramiento de vivienda. Es decir, la mitad de la población, ahorita tenemos en el país 26 millones de viviendas, 13 de esos 26 millones de viviendas tienen alguna necesidad de ampliación, mejoramiento, servicios, y buscábamos líneas para poderlo hacer. Es decir, siempre hemos entendido a la vivienda como una política social que debe realmente atender a los grupos de menor ingreso. Al mismo tiempo, debe buscar que se relacione lo que tú señalabas con las dinámicas sociales. O sea, tenemos que pensar qué vivienda podemos financiar en los centros históricos, qué vivienda podemos consolidar en las zonas intermedias de las ciudades, cómo podemos mejorar las zonas irregulares de las ciudades y cómo debemos crecer. Yo diría que ahorita estamos frente a un proceso muy complejo, porque hay un crecimiento extensivo de vivienda, pero no estamos haciendo ciudad. No estamos dando respuestas a los grupos de menores ingresos. No estamos creando la cantidad de oferta, la cantidad de trabajo que podría ser necesario, y tampoco quizá nos estamos viendo hacia el futuro. Dentro de poco, las familias, en 2030, que seamos 130 millones de habitantes, las familias van a ser más pequeñas. Y así como hemos hecho viviendas que crezcan, tenemos también que hacer viviendas que tengan la capacidad de subdividirse, para que el padre que se quedó solo viva abajo, la hija que se casó vive en medio
y los hijos chicos vivan arriba. Yo creo que en la vivienda tenemos mucho que hacer y, como tú dices, va de la mano del programa, de los programas urbanos de cada centro de población, de los programas territoriales. La vivienda debe hacer ciudad. Es decir, aquí de lo que comentas, tendríamos de alguna manera una hipótesis, es decir, a una mayor calidad de vida en las viviendas, esto impacta en una mejora de la calidad de vida urbana. Por supuesto, por supuesto. Pero además, si tú tienes a la vivienda bien ubicada, vas a tener cerca al panadero y vas a tener cerca la farmacia y vas a tener cerca el súper. Si lo haces en la periferia de las ciudades, a 5 kilómetros, pues vas a tener que tomar un transporte que ahorita se está volviendo el principal costo, 35, 38 pesos, para poder llegar a tu trabajo o para poder llegar a la universidad a tomar tus clases. Sí, esto que mencionas, que pues para gente, arquitectos, urbanistas, nos queda muy claro, pero para el público que nos está siguiendo, es decir, cuando tú mencionas que los nuevos conjuntos, macro conjuntos habitacionales, no hacen ciudad, entiendo, y tú me corregirás, que es decir, que no fomentan una prolongación continuada, integrada con el resto de la ciudad, sino que generan espacios aislados que a la gente le generan problemas de transportación, de convivencia y a veces incluso de confrontación con la gente que vive en su periferia. Yo creo que es necesario complementar la política de vivienda con una política que haga ciudad y que se pueda sumar estos 280 mil millones de pesos de inversión que actualmente se canalizan a la vivienda, hacia resolver la vivienda de los pobres, hacia hacer ciudad y a tener un impacto mucho mayor en la generación de empleo. Y en esto, Pancho, que comentabas sobre las diferentes escalas de abordaje del tema del urbano y los diferentes tipos de vivienda que hay, que son las viviendas nuevas y las viviendas que ya existen, me llega a la mente pues los procesos de gentrificación, es decir, cuando las ciudades se han extendido y los centros históricos, o no necesariamente históricos, sino las zonas centrales, se van quedando despobladas. Esto pues en muchas partes del mundo se ha abordado porque es una problemática que los centros históricos finalmente queden vacíos y que sean únicamente espacios de trabajo. Esto, por ejemplo, en la Ciudad de México o también en las ciudades del interior, que ya hacen una escala importante, ¿cómo se ha abordado? Mira, yo creo que hay un marco de referencia complejo. Las ciudades y sus centros históricos requieren tener vida. La vivienda en los centros históricos es la que nos genera que la ciudad esté en operación las 24 horas. Eso evita que haya usos, llamémosle entre comillas, perniciosos, como bodegas, almacenes, y que se genere inseguridad. O sea, tenemos que poblar los centros históricos, eso es fundamental. Y en realidad hay instrumentos para poder financiar el mejoramiento de las viviendas en los centros o construir en ocasiones vivienda respetuosa con las condiciones de los centros en los propios centros. Es muy importante que la vivienda se ubique en los centros como un elemento de equilibrio. Debo decirte que recientemente en un seminario que organizó el INAH identificamos cerca de 30 o 40 instrumentos que pueden ser utilizados para este fin. Que a lo mejor, tal vez por desconocimiento, la gente no conoce, no sabe cómo acceder a ellos, tal vez. Así es. Así es. Y tu participación, porque ahora estamos viendo pues problemas tan complejos como puede ser la gentrificación en la Ciudad de México, pero tú tuviste una participación importantísima en el Estado de México. ¿Cómo se ve, por ejemplo, desde los estados esta problemática? En este caso en particular por su cercanía, pero hay muchos estados que también tienen estos problemas. Sí, mira, yo creo que en el estado tuvimos dos o tres oportunidades interesantes. Por un lado, hicimos un programa estatal que aquí, como en el caso de las ciudades medias, que fue un programa que me tocó coordinar en CEDUE, logramos identificar cuáles eran los centros de población a los que había que impulsar. En esa época, que después se llamó este programa de 100 ciudades, se logró tener 66 ciudades con aeropuerto, 66 ciudades con universidad, 66 ciudades con reservas territoriales, 66 ciudades con incentivos de crecimiento desde el punto de vista económico, fiscal, para
impulsar la actividad económica. ¿Cuál fue el resultado? Yo te diría que en principio esto hizo que la Ciudad de México creciera menos y que crecieran más las ciudades entre 250 mil, 500 mil y un millón de habitantes, y nos generó un sistema urbano nacional más equilibrado. Yo creo que este punto es relevante. Ahora, en el ámbito del Estado, ahí hemos trabajado en tres niveles fundamentalmente. Primero, el programa estatal, que dio prioridades, permitió identificar qué carreteras había que hacer. Algunas se están haciendo, otras ya se hicieron, como el libramiento del mexiquense que viene de Huehuetoca y va a llegar hasta Iztapaluca, como el libramiento de Toluca y su prolongación a Valle de Bravo. Es decir, tanto carreteras desde el punto de vista espacial y cómo distribuir la población espacialmente. El segundo nivel muy interesante fue la planeación metropolitana. Logramos integrar los planes municipales de las áreas metropolitanas en coordinación con los municipios y bajo su responsabilidad, prestándoles asistencia técnica. Con esos planes municipales armamos el mosaico metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca. Y a su vez establecimos en forma conjunta con los otros sectores, el sector carreteras, el sector agua, el sector drenaje, cuáles eran las grandes obras de infraestructura que eran necesarias, de tal manera que se armó un rompecabezas que ya nos permite articularnos con el Distrito Federal a través del Plan General de Desarrollo Urbano del propio Distrito Federal. Yo creo que la experiencia más rica en el Estado fue precisamente el tratar de establecer un sistema de planeación que se ha transformado en realidad y que ahorita está regulando el crecimiento y haciendo acciones de la infraestructura. Aquí en estas imágenes vemos dos cosas. Es la cuenca del Valle de México y cómo en el plano de la izquierda vemos la expansión metropolitana a través del tiempo y cómo ubicamos esta cuenca. Como sabemos, la cuenca tiene una gama de problemas. El tener que traer el agua de fuera, el tener que sacar el agua de esta cuenca, el tener que traer la energía de fuera. Por ejemplo, me detengo en el agua. El agua actualmente se trae del Lerma y del Cutzamala, pero podríamos llegar a un esquema de sustentabilidad de manera de aprovechar el agua que cae en el Valle de México para el Valle de México. Tendríamos que gastar 10 mil millones de pesos al año durante 10 años, pero yo creo que vale la pena. Ya el Instituto de Ingeniería nos está diciendo cómo, ¿no? Y esto es importantísimo, sobre todo ante un mundo en el cual la cuestión medioambiental cada vez impacta más y pues no podemos soslayar el problema del agua, por ejemplo, que tú mencionas. Si de alguna manera entendemos que mucha agua se recoge en las azoteas y que cuesta mucho sacarla del Valle de México, pero al mismo tiempo cuesta mucho traerla. Entonces, sería una cuestión que además de las implementaciones del gobierno, también tendría que impactar en la propia cultura de la forma de vida así de los es. Habitantes. Necesitamos ir racionalizando nuestro consumo de agua. Pero te vuelvo a tocar un tema similar a este. Otro tema importante en lo ambiental es el preservar los grandes espacios abiertos. Debemos de evitar la conurbación, la continuidad física entre México y Toluca, la continuidad física entre México y Pachuca, porque nos estamos comiendo las áreas abiertas y estas áreas abiertas son pulmones que a su vez nos generan la posibilidad de tener un régimen pluvial adecuado. Si tenemos que preservar y ya tener un esquema definitivo de largo plazo que preserve los grandes pulmones metropolitanos y nos ayude a poder mantener las condiciones de temperatura, cambio climático, etcétera, en el Valle de México. Yo creo, Iván, que en general, en esta actividad profesional, hay diversas vertientes, que lo importante es que los planes se lleven a cabo, que entendamos la complejidad de nuestras ciudades, porque muchas veces hay que sumar cosas nuevas con desarrollos marginales que no tienen todos los servicios. Nuestro urbanismo no es un urbanismo de simple diseño, sino que incorpora
el servicio hacia la población y es un mecanismo para mejorar el bienestar, que a mí me parece que es un elemento fundamental. Claro, ese es el bienestar, finalmente es el ideal que podríamos alcanzar. Pues el tiempo se nos termina, Pancho Francisco Covarrubias. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Es un tema interesantísimo el urbanismo. Es un tema que evidentemente se tiene que abordar desde múltiples disciplinas. Te agradezco mucho. ¿Te tuvieras alguna última idea que quisieras comentar? Pues mira, yo creo que una cuestión muy importante es que el urbanismo no es neutro. Yo creo que nuestros alumnos, creo que la licenciatura ha llenado un vacío importante y la mayor prueba es que todos los chicos que han estudiado esta licenciatura, todos están trabajando en materias de urbanismo. Y creo yo que hay tres ámbitos que no hay que descuidar. El ámbito público, que es fundamental, nos da seriedad, certidumbre, pertinencia, y además nos permite que los conocimientos universitarios se puedan manifestar ahí. El ámbito privado, que tiene sus bemoles, como todo, y el ámbito social, en donde también se han iniciado dinámicas de apoyo a grupos específicos para la solución de sus problemas. A mí me parece que el urbanismo es una materia muy relevante y que tenemos que crecer para que nuestros municipios y nuestras ciudades tengan gentes capacitadas y honestas encargadas de su desarrollo. Pues con esas tres ideas nos iríamos. Muchas gracias, Francisco Covarrubias Gaitán. Nos iríamos a una pausa, pero antes vamos a ver una entrevista que tenemos preparada del urbanista Juan Felipe Ordóñez, también académico de la Facultad de Arquitectura. Vamos a la entrevista. ¿Cree que la universidad le ha brindado las herramientas necesarias para su desempeño profesional? Yo diría que lo que me enseñó la universidad y la práctica que tuve en la universidad, no afuera, sino adentro de la universidad, porque salíamos a talleres a campo, más la experiencia que tuve yo, afortunadamente, de trabajar mientras estudiaba, a pesar de que veníamos mañana y tarde, ahora que ya no se va, viene mañana y tarde, me permitió complementar muchísimo conocimientos, experiencias y ponerlas en la práctica después. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual del urbanismo en México? En la época actual, el urbanismo aquel que inventamos, que creamos con reglas, me tocó hacer las metodologías de planeación urbana, se volvió rígido. Y entonces, en la época actual, el urbanismo ahora es mucho más dinámico, ya incorpora las prácticas sociales, las prácticas económicas que requieren de interdisciplina. Entonces, en la parte académica ha evolucionado mucho en los últimos 30 años. En la parte profesional de lo que se hace, creo que los despachos, antes no había despachos de urbanistas, eran arquitectos convertidos en urbanistas, ahora ya hay profesionales que estudiaron diseño urbano y urbanismo y desarrollo regional. Y ahora hay varios despachos que ya se dedican a la consultoría. Yo diría que hasta hay no urbanistas que se dedican al urbanismo. Entonces hay consultorías muy importantes. En la parte pública, el urbanismo antes era de buena fe. Tenía uno que ser amigo del gobernador para que se hicieran las cosas. Ahora ya hay toda una institución en la cual hemos participado, hemos capacitado, cuando yo trabajaba en el sector público, capacitamos a los equipos de planeación locales. Y ahora ya hay equipos de planeación locales en casi todas las ciudades importantes del país. Sin embargo, y creo que es el reto en este momento, lo que están haciendo las empresas que no está regulando el gobierno está dejando de ser urbanismo. Son grandes conjuntos de vivienda que se hacen por hacer casas, le dicen los jóvenes, copy-paste. Una casa bien diseñada la repiten 15,000 veces y le llaman a eso proyectos urbanos. Creo que eso no es hacer ciudad y creo que es el esfuerzo que ahora hacemos tanto en el campo profesional como público. Thank you.
espero que sigan con nosotros, amigos y amigas. Recuerden que estamos abordando en este cuarto programa de la CUAED el ámbito en esta ocasión del urbanismo y su relación con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y el ámbito profesional que se ha generado a través de ella. Antes de seguir a presentarles a nuestros siguientes dos estupendos invitados, les recuerdo que tenemos siempre, como es costumbre, obsequios que damos a la gente que nos llame por teléfono en vivo, porque este es un programa en vivo. Y tenemos justamente la revista Bitácora, que es la revista de la Facultad de Arquitectura, un órgano de divulgación en la cual ustedes pues, podrán encontrar artículos de arquitectura, de urbanismo, de diseño industrial y de paisaje. Y entonces a las tres primeras personas que nos llamen, les obsequiaremos esta revista a lo largo de la próxima semana y de esta misma. Y pues bueno, antes de presentarle a nuestros siguientes dos invitados, vámonos a ir a una entrevista que tenemos también grabada para ustedes del doctor Héctor Quirós, quien ha recibido además la distinción Jóvenes Académicos en este año 2008. Vamos a ella. ¿Cree que la universidad le ha brindado las herramientas necesarias para su desempeño académico? Definitivamente pienso que sí. Si en la formación y posteriormente en los años que he trabajado aquí, estas condiciones de la relación de la institución Universidad Nacional con la sociedad han sido muy importantes en la formación después de las aulas como urbanista, incluso también dentro de las aulas, es decir, la posibilidad de entrar en contacto a través de proyectos de vinculación, por ejemplo, que el antecedente se va a los proyectos de talleres desde tercero o cuarto semestre. Nosotros trabajamos directamente con ayuntamientos, con gobiernos estatales en proyectos, digamos, reales, aterrizados, y en donde uno entraba a hacer prácticamente como estudiante el trabajo que hasta la fecha sigo haciendo, ¿no? Como consultor en planeación, pues eso es la propuesta, la presentación de ideas, de proyectos a diferentes niveles de gobierno. ¿Qué le significó ser Premio Universidad Nacional Jóvenes Académicos 2008? Es un logro personal y un reconocimiento, ¿no?, al trabajo que he hecho aquí como investigador y como profesor, sobre todo. Y lo pienso también como un logro, ¿no?, de todo el equipo de mis profesores, los que fundaron la licenciatura en urbanismo y de los que ahora estamos trabajando de tiempo completo en ella. Sí, es un reconocimiento a una escuela que se fundó hace 23 o 24 años dentro de la Facultad de Arquitectura, y creo que eso es también muy valioso, ¿no?, el reconocimiento al trabajo en equipo a través de mi persona. ¿Algún mensaje final para los estudiantes de la licenciatura de urbanismo? Que no olviden, al final de cuentas, que somos urbanistas egresados de la Universidad Nacional, que tenemos un compromiso con la sociedad, un compromiso para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestras ciudades y sobre todo un compromiso de un trabajo enorme que existe para lograr estos objetivos. Pues con estas palabras del doctor Héctor Quirós, justamente entramos al ámbito nuevamente del urbanismo y les vamos a presentar a nuestros dos estupendos y brillantes egresados de la Facultad de Arquitectura. En primer lugar, te agradeceríamos la urbanista Dolores Franco. ¿Qué tal? Seas muy bienvenida a este programa. Muchísimas gracias por invitarnos. Realmente para mí como egresada de la Facultad de Arquitectura en principio y de la licenciatura en urbanismo, es un placer poder regresar a mi casa de estudios, a mi universidad, de la cual me siento muy orgullosa y gracias a la cual pude formarme como profesional, y de alguna manera para mí es un gran honor poder seguir contribuyendo de alguna manera en las actividades y en la visibilidad que esta casa de estudios tiene. No, pues muchas gracias. Y también otro invitado muy importante, el maestro Sergio Flores Peña. ¿Qué tal, Sergio? Pues, muy buenos días, Iván. Gracias por la invitación, gracias por lo importante. Aquí todos somos colegas y pues venimos a contribuir con lo que podamos a difundir estas enormes posibilidades de la profesión del urbanismo, ¿verdad? No, pues muchas gracias. Y pues vamos a entrar en materia. Recordamos que en la primera parte de este programa estuvo el arquitecto Francisco Covarrubias, que nos dio un panorama muy interesante sobre lo que se hace desde los instrumentos de urbanismo, desde el Estado, desde el municipio, desde el ámbito local, federal, municipal. Cuando uno ve las ciudades y uno ve
la problemática que hay día a día, el enfrentarnos diariamente o disfrutar la ciudad. La gente pareciera que dice, bueno, ¿y dónde están los urbanistas? ¿No? ¿Qué hacen los urbanistas? Yo preguntaría, ¿todo es responsabilidad de los urbanistas o la ciudad es un tema mucho más complejo que no solamente es el urbanismo? Mira, yo creo que sería una manera muy injusta de plantearle la responsabilidad a cualquiera, porque uh-huh. también la ciudad son leyes, claro. La ciudad son empresas. Entonces, lo que corresponde al urbanista en todo caso es en circunstancias específicas tratar de introducir conceptos y conocimientos prácticos que haga que la circunstancia específica en la que se desenvuelve se convierta en un mejor lugar para vivir. Eso sí es un compromiso del urbanista, pero las ciudades son nuestra historia. Uh-huh. Es la historia, digamos, cosificada, pero también la historia de las relaciones entre los que ahí vivimos, en todos lados. Entonces, no hay un profesionista, uh-huh. o sea, responsable porque como sociedad producimos los espacios en los que vivimos, ¿no? Así, ni los ingenieros son responsables de que no haya suficientes plantas de tratamiento, ¿verdad? Ni los médicos son responsables de algunos problemas de salud pública, sino que es la participación de diferentes especialidades en la evolución de la sociedad, ¿no? O sea, como sociedad producimos los espacios en los que vivimos. Uh-huh. Y en esos espacios, en el mejoramiento de esos espacios o en la planeación de esos espacios, nuevos espacios, incide un profesionista que se llama el urbanismo, cuya responsabilidad es concebir mejores formas de vivir en la ciudad. Esto significa, estarás de acuerdo, Dolores, es decir, la ciudad es responsabilidad de todos, en la cual el urbanista incide. Aquí en lo particular, tú eres egresada ya específicamente de la licenciatura de urbanismo. A los amigos que nos están siguiendo, recuerden que durante mucho tiempo la arquitectura utilizaba y si digamos los arquitectos eran los urbanistas en la práctica, ¿no? Sin embargo, desde hace casi 25 años ya tenemos una carrera en la Facultad de Arquitectura en la cual específicamente surgen urbanistas como tú. Claro, yo creo que en realidad, y justamente lo conversaba con mi profesor antes de entrar, y evidentemente podemos decir que cuando yo cursé la licenciatura en urbanismo, casi la mayor parte de mis profesores eran arquitectos. Entonces considero de alguna manera que sería un poco injusto decir que arquitecto con posgrado, ¿no? O con una visión que finalmente fue la generación que le tocó ser pionera y empezar a de alguna manera impulsar el tema y a ponerlo en el foco del ámbito nacional. Creo que en realidad lo hicieron bastante bien, que de alguna manera una de las grandes ventajas que yo tuve cuando estudié en la universidad era que casi todos mis profesores trabajaban en lo que a mí me iban a enseñar. Y entonces eso para mí como alumna fue de una gran riqueza para mi formación profesional. Sin embargo, sí debemos de reconocer que el tema del urbanismo es un tema muy complejo, que evidentemente la posibilidad de contar con un especialista o con un tipo de profesionista que tiene de alguna manera el enfoque amplio respecto a todas las disciplinas que pueden de alguna manera comprenderse o abordarse dentro de un territorio como es el urbanismo, creo que de alguna manera nos da otro enfoque como profesionistas. Uh-huh. No nos fijamos en el detalle, sino que más bien tenemos la capacidad para abstraernos y poder ver de alguna manera cómo se inciden en estas lógicas y en estas dinámicas y cómo las diferentes especialidades tienen su plus y agregan valor en el resto del proceso. Sería también un poco soberbio de nuestra parte como urbanistas poder decir que podemos reemplazar el enfoque de un ingeniero, el enfoque especialista de un geógrafo o de un arquitecto. Evidentemente esto no es posible. Sin embargo, creo que por el tipo de profesión que nosotros y el enfoque que nos desarrollaron en la academia, de alguna manera tenemos esa visión del todo que aporta un plus. Claro. A lo que se venía desarrollando, ¿no? Esto que tú hablas de los diversos ámbitos que toca el urbanista, tú lo sabes bien, Sergio, tú fuiste coordinador de la licenciatura de urbanista durante varios años. ¿Se planea esto? Es decir, ¿hay perfiles del egresado del urbanista?
Sí, nada más para hacer un comentario sobre esto. El último recuento que hicimos sobre el número de especialistas que participaban en la carrera como docentes en la carrera de urbanismo, era entre 11 y 13 en los, o sea, desde filósofos, historiadores, ingenieros industriales, ingenieros civiles, administradores, etcétera, abogados, desde luego arquitectos y urbanistas también, ¿verdad? Como ya veíamos, Héctor Quiroz, entre otros, ¿verdad? Entonces hay una gran diversidad de puntos de vista, lo que nos permite, sí, digamos, construir el perfil del profesionista con esa visión de complejidad, que eso es una de las grandes diferencias, yo creo, en la formación del urbanista, que tiene que poner junto una serie de conocimientos y métodos de otras disciplinas, pero darle coherencia territorial en función del bienestar de los residentes, ¿no? Esa es la tarea de la riqueza interdisciplinaria del urbanista. Necesariamente. O sea, no podemos reducirlo a la geometría, digamos, claro, que por muchos años era como la visión predominante, ¿no? La visión corbusiana, digamos, donde predominaba una visión geométrica, un arreglo espacial determinado que sometía a todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, un esteticismo basado en unos ciertos conceptos, digamos, básicamente de la modernidad, pero que sometía a todas estas otras manifestaciones históricas, culturales, ¿verdad?, que son hábitos, costumbres, ritos, etcétera, que es lo que le da vida a la sociedad y lo que permite que la sociedad se organice y participe. Bueno, estas cosas se han replanteado a partir de reconocer la complejidad de la ciudad misma, ¿verdad? Y en este mecanismo, nada más cerrando la pregunta, el urbanista puede participar en dos formas, como experto y como parte de equipos que abordan problemas específicos, ¿no? Aportando su parte que ayuda a la integración de estos problemas, ¿no? Entonces hay esas dos formas, cada quien escoge. Claro, el ámbito donde se va a desarrollar. Sí, hay mucha libertad, no tenemos salidas específicas, digamos, decir este va para urbanista de los servicios públicos, o este va para urbanista de la promoción inmobiliaria, o sea, cada quien escoge y define por qué camino quiere transitar. En ese sentido, y tú me corregirás, es decir, el nicho de trabajo es amplísimo para los que es decir, el ámbito público, el ámbito privado. Tú misma, Dolores, pues has trabajado en el ámbito de la ONU, ¿no? ¿Cómo se ve desde este tipo de asociaciones, institutos, el ámbito del urbanismo? En realidad, para nosotros, de alguna manera, como y ahora hablando como programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, creo que en realidad no hay suficientes dentro de mi institución urbanistas como debiera, ¿no? Y en ese sentido, considero que en el caso de México tenemos de alguna manera y hemos tenido a partir de que se instaló esta oficina en México en el año 2004 una ventaja comparativa justamente para poder hacer que los egresados de esta licenciatura tengan mayor visibilidad en organismos internacionales, que era algo que de alguna manera se estaba quedando pendiente. En ese sentido y un poco tratando de retomar el comentario que muy atinadamente hace mi maestro Sergio Flores Peña, sí quisiera decirles que finalmente el ámbito en el que trabaja el urbanista, y no solamente dentro del sistema de Naciones Unidas, sino en general, es demasiado amplio. Es tan amplio, en realidad a mí se me hace una carrera tan noble que le permite a uno incluso darse el lujo de querer cambiar en el momento en el que uno pueda de interés y de alguna manera poder seguir con algún tipo de especialización. En ese sentido, creo que además de que el campo de trabajo está requiriendo cada vez más el que haya profesionistas de urbanismo que de alguna manera se inserten en los diferentes órdenes de gobierno y en las diferentes esferas de acción que de alguna manera inciden en el territorio, creo que es bien importante la nobleza que tiene esta carrera en ese sentido, ¿no? Finalmente siempre puede cambiar uno de óptica. Yo, por ejemplo, en el caso hablando de mi experiencia profesional, en algún momento estuve en investigación, después cambié de cachucha, digamos, a organismo internacional. Entonces realmente creo que brindo un espectro muy amplio para los jóvenes para poder de alguna manera ver reflejadas sus inquietudes en función de una carrera. Y nada, cerrando, eso es que es interesante para el público que nos oye, porque en la última reunión que tuvimos de egresados,
pues prácticamente todos los egresados, los que concluyeron los créditos, no nada más, o sea, los que se han recibido y los que no, ¿verdad? Todos han entrado muy bien al mercado de trabajo. O sea, el mercado de trabajo ha reconocido este perfil de una manera muy ventajosa para nosotros, que ha sido una cuestión muy afortunada y que, bueno, pues es, hay que reconocer el tino de haber creado la carrera, porque sí hay un muy buena recepción del mercado de trabajo. No, pero además el hecho de que nuestra carrera de urbanismo pues esté certificada, esté es por organismos externos, pues finalmente en el ámbito de escuelas de urbanismo a nivel de toda la nación, pues sin duda es un nicho envidiable para todos los futuros, digamos, alumnos que están estudiando el bachillerato y que a lo mejor se interesan específicamente en el urbanismo y no en arquitectura ni en otros ámbitos del diseño, ¿no? Tenemos varios comentarios y sugerencias de nuestras gente que se ha comunicado por teléfono. Bueno, los Gerardo Peña de Iztapalapa felicita a los dos invitados. Mauricio Rosario Cruz es un médico del Estado de México. También él pregunta si existe una regulación a las empresas en los ámbitos urbanos. Y bueno, Juan Antonio Jiménez, también de la Gustavo Madero, los felicita a los tres invitados que hemos tenido. México, por ejemplo, comparando con otras ciudades o naciones, está, ¿cómo está en el urbanismo con naciones latinoamericanas? ¿Estamos bien? Es decir, compartimos problemas comunes como todos los países latinoamericanos, pero ¿cómo está México, pues? Bueno, en ese sentido, comentarles finalmente a nivel global cuál es la situación. Hemos cambiado a partir del 2007, el mundo, la población a nivel mundial pasó de ser rural a ser urbana. Sí. Y evidentemente ese fue un hito que ha cambiado y que va a cambiar la historia de la humanidad y la manera en la que se conciben los procesos y las relaciones y la importancia que tiene el urbanismo en ese sentido, ¿no? Entonces, por un lado, estamos notando que vivimos en la región más urbanizada, una de las regiones que se ha urbanizado de manera más dinámica en comparación con Asia, África y el resto del mundo, ¿no? Y evidentemente hemos notado esta tradición de tener de la primacía en las ciudades, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Tenemos un sistema de ciudades, pero en realidad estamos viendo que se repiten esquemas en toda América Latina y el Caribe, en el que siempre hay una ciudad que concentra o varias ciudades dentro del sistema urbano que concentran actividad, que concentran procesos, que concentran en infraestructura y que de alguna manera fomentan desigualdades con el resto del sistema urbano. Sabemos por los monitoreos que hemos estado haciendo y por los datos estadísticos lo que arrojan, que esta tendencia de alguna manera va a seguir en algunos 10 años y de alguna manera esto lo que va a ocasionar es que poco a poco se desaceleren las grandes metrópolis y que empecemos a ver que las ciudades medias o pequeñas claro, crezcan y absorban el crecimiento y que el crecimiento antes era de rural a urbano. Ahora lo que vamos a experimentar es crecimiento de urbano a urbano. Uh-huh. Los habitantes en busca de mejores condiciones de vida van a irse trasladando dentro de las diferentes ciudades. Una redistribución, digamos, del territorio. Exactamente. Y si esto ocurre a nivel, digamos, profesional, a nivel de realidad urbana, en cuestión académica, Sergio, ¿cómo está México con respecto a Latinoamérica, por situar ejemplos similares? Yo diría que tenemos una relación fluida y constante con otras instituciones y ha sido muy grato poder observar la buena condición en que nuestros egresados funcionan en relación con otros países, ¿verdad? O sea, creo que sí sería... Si no decir que estamos adelante, estamos también como el mejor, digamos. Es inclusive en ámbitos comparativos con los casos europeos y Norteamérica, ¿no? O sea, en ese sentido creo que podemos estar muy seguros de la calidad de nuestros egresados, porque lo hemos visto, lo hemos constatado con los egresados nuestros que han ido a otras universidades. Dolores es un caso, por ejemplo, a continuar con su formación y han tenido un desempeño, pues generalmente cercano a lo brillante, si no es que brillante definitivamente, ¿no? Héctor Quiroz es un ejemplo, por ejemplo, de los casos a los que me refiero. Él fue primero a Barcelona y después a la Universidad de París, ¿verdad? Y pero como él, hay otros casos. En alguna ocasión hicimos un recuento y aproximadamente el 25% de nuestros egresados continuaban estudiando, lo que es un promedio
bastante alto, ¿no? O sea, sí, además de una formación muy sólida, también de alguna manera se ha tratado de imbuir este sentido de continuar en la formación para poder abordar de una manera más, todavía más completa su, el tema de estudio que es la ciudad, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión interesante que se ha creado, pues estamos, que es uno de los proyectos a largo plazo de esta legislatura, fortalecer el núcleo de profesionistas o egresados capaces de involucrarse en la generación de conocimientos también, ¿verdad? Que eso es lo que promueve. Digamos que el nicho académico del urbanismo se va consolidando no solo desde el punto de vista de egresados, sino también desde el punto de vista de nuevos cuadros en lo académico, en buscamos la que eso suceda. Eso ha sido uno de las metas a largo plazo de sí, promover esta consolidación de la Facultad de Arquitectura y del programa de urbanismo como un centro de generación de conocimientos, ¿verdad? De discusión de los debates a nivel internacional, para precisamente estar al día, poder llevar a nuestros alumnos las condiciones y los contenidos de los debates de la mayor vigencia, ¿no? O sea, llevar al aula el debate y en ocasiones los autores de esos, o sea, los debatientes, pues digamos, uh-huh. Al aula misma, ¿no? Entonces, en eso creo que también ha sido una de las fortalezas de la licenciatura. Y además, en ese sentido, sí me gustaría agregar que en realidad ya se está creando como la masa crítica de estudiantes egresados para consolidar ese esfuerzo, ¿no? Si bien antes éramos una licenciatura joven, creemos que ahora en realidad han salido varios de nuestros compañeros, de nuestros colegas, traen nuevas experiencias, y yo creo que sí es el siguiente paso que necesariamente en esta búsqueda continua que tiene la universidad y que tiene la licenciatura por ir adaptando los programas de estudio a las necesidades que nosotros como profesionistas de alguna manera necesitamos para desarrollarnos en el ámbito profesional, de alguna manera sería importante. Serían, digamos, consolidarlo en algo así. Los retos, ¿no? Los serían los retos del urbanismo. Las orientaciones, digamos, a largo plazo, ¿verdad? Tenemos a corto plazo de consolidar, que parece que ya está ahí, consolidar una excelente carrera, consolidar un grupo de escuelas también, porque ya se ha consolidado una asociación nacional de escuelas del urbanismo, la planeación de diseño urbano. Ya estamos vinculados constantemente a nivel nacional con reuniones anuales desde hace 8 años. En la última hubo 700 alumnos asistentes, fue en Guadalajara. O sea que ya es una organización madura y donde estamos también tratando de emprender en forma colegiada nuevas tareas de superación académica ya en forma colegiada, ¿verdad? Uh-huh. Y en relación a la cuestión de Latinoamérica que tú decías, yo creo que el urbanismo como práctica estaríamos en condiciones muy similares. Las ciudades sí tienen diferentes condiciones porque obedecen a circunstancias históricas diferentes, ¿no? Claro. Entonces es muy probable, podríamos afirmar que las ciudades mejor equipadas son las argentinas o las uruguayas, porque su historia ha sido han tenido periodos de mayor prosperidad económica, digamos, donde consolidaron ciudades mejor equipadas y algunos mecanismos de acceso a los servicios públicos más eficaces que en nuestro caso, ¿no? Entonces, digamos, ya para terminar, los retos serían esos, es decir, calidad de vida urbana, poblamiento, territorio, cuestiones económicas, ¿no? Que finalmente eso es lo que va a dar las ciudades en el siglo XXI. Pues ha sido muy interesante. Yo te agradezco, maestro Sergio Flores Peña, colega, amigo, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Agradecimiento es mío, la oportunidad de poder comunicarle al auditorio todas estas cosas, ¿no?, que estamos haciendo. Gracias. Y bueno, desde luego, Dolores Franco, también te agradezco mucho tus interesantes experiencias en el ámbito profesional. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, cualquier cosa, estamos ahí a la orden. Muchísimas gracias. Pues son temas inacabados, inagotables, pues, porque finalmente siempre seguirán dinámicamente cambiando estos temas, ¿no? Pues agradecemos mucho a nuestros invitados que hayan colaborado aquí en esta cuarta emisión del programa Los Diversos Lenguajes del Diseño, que en esta ocasión se refirió específicamente al ámbito de la licenciatura de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido a lo largo de esta emisión y desde luego los invitamos a que la próxima semana, nuestro quinto programa y último, abordemos ahora los lenguajes del
arquitectura de paisaje, que es la cuarta licenciatura que tenemos y que sin duda también tenemos invitados de lujo que iremos compartiendo sus principales reflexiones y experiencias. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.